Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Pero ante todos, hoy es viernes. Gracias a Dios es viernes. ¡Qué semanita! Ergo, el saludo de paz de las tres grandes religiones monoteístas que coincidimos en Tierra Santa. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Recuerden, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, convivimos en santa paz los seguidores de cualquiera de las tres grandes religiones monoteístas que coinciden allá y cualquier otra religión, creencia o actitud filosófica. Y eso es un privilegio que hay que saber valorar, preservar y legar a las siguientes generaciones. Como quiera que hoy es viernes, resulta que nos hemos encontrado con un caudal de imágenes que vienen del fondo de la historia, ¿no? Se están cumpliendo 100 años de la Primera Guerra Mundial, pero hay otros aniversarios además. Y tenemos un trabajo de archivo muy interesante. Y cuando decimos Primera Guerra Mundial, hablamos del reacomodo de los imperios del momento en el Teatro de Operaciones de la Vieja Europa, una guerra que costó conservadoramente 37 millones de muertos y de la cual se dijo, terminamos con un gran tratado, el Tratado de Versalles, que pondrá fin a todas las guerras. Bueno, el Tratado de Versalles fue el primer disparo de la Segunda Guerra Mundial. Parece que el hombre es el único animal que se da dos veces contra la misma piedra, ¿no? Y es un lugar común que viene al caso. Pero en cualquiera sea este, 37 millones de muertos por la lucha entre los imperios, ni hablar de las que vinieron después, ¿no? Y hay quien dice, y el mundo parece darle razón, que estamos en un reacomodo de una nueva gesta de carácter mundial y en ese caso no podríamos cuantificar cuántos muertos ha costado, pero veamos un poco de historia como si fueran los acontecimientos en pleno desarrollo, porque también le toca lo suyo a la gran guerra patria de Rusia en la Segunda Guerra. La guerra de las trincheras, la masacre total en la Primera Guerra, donde la gente vivía como ratas en las trincheras en medio de sus propios excrementos, en medio de las ratas, y morían como si fueran roedores. Hay muchas maneras de interpretar esto. Los mapas hablan de alguna forma. El mapa de las alianzas en el inicio de la Primera Guerra Mundial, el tristemente célebre atentado de Sarajevo, en Serbia, el heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía, duquesa de Hohenburg, volaron en manos de un atentado terrorista y aquello disparó el cambio del mapa geopolítico de la vieja Europa. Y esto fue un reacomodo que se suponía por el drama de lo que significó que a medida que iban cambiando las áreas de influencia, ese atentado en Sarajevo, donde volarían el archiduque y su esposa, iba a tener consecuencias menos graves. Hay ciertas imágenes de archivo hoy que nos dan una pauta de cómo fueron evolucionando en esa horrorosa guerra de trincheras, donde vivían enterrados en el fango, oliendo cosas que no hay que ni mencionar. Serbia, Montenegro, todo el cambio y la increíble ambición de los reinos de entonces buscando su reacomodo. El hecho es que aquella guerra que costó, como dijimos, conservadoramente 37 millones de vidas. Mientras se iban, ahí estaba el archiduque diciendo, te necesito. Esto es histórico, ¿no? Porque, y aquí teníamos también una figura importante de la realeza británica diciendo, te necesito. Después de esto vinieron todos los demás carteles, como el del tío Sam que dice, I need you, ¿no? Antes de cada guerra.
La gente, entre romántica y patriótica, se alistó y se metió en aquella guerra donde ya el componente industrial podía tener tanta o más fuerza que el valor humano. Porque toda la industria que ya estaba desarrollándose se transformó en industria bélica. Y la mujer por primera vez salió de sus reservadas posiciones y luchó, trabajó y produjo armamento a la par de los hombres casi. No eran precisamente los mejores momentos, pero dieron un paso al frente y se involucraron. Sobre este particular hay muchas interpretaciones. Pero ciertamente aquella guerra de posiciones, las grandes figuras de la época, ¿no? Aquella guerra de posiciones en la que todo el mundo decía, esta es la guerra para acabar con todas las guerras, ¿no? Nada de eso. El mariscal Joffre, la trinchera con el presidente Raymond Poincaré, estuvieron en las trincheras del 14 al 18 viendo cómo evolucionaban las cosas. Luego entraron a jugar las grandes armadas en las luchas y batallas como la de los Mediterráneos, los Dardanelos, Turquía, pero fundamentalmente guerra de posiciones, movimientos de grandes masas, todavía había caballería, una infantería que vivía como el infierno en las trincheras, ya artillería pesada, pero además el inhumano uso de gases venenosos que también afectaba la guerra de trincheras y dejó inválidos a los que sobrevivieron por miles y miles, ¿no? Se jugó también el futuro en los mares, pero también apareció como primera incipiente arma que luego sería de valor estratégico, la aviación. Pero esta fue, bueno, el desembarco de los Dardanelos es una brutalidad. Primero el ablandamiento con los grandes buques con capacidad de artillería que ya se había desarrollado al extremo en las modernas, para ese momento, unidades navales. No había misiles estratégicos como ahora, ni cohetería de carácter intercontinental. Pero los grandes personajes de la época, incluyendo el entonces poderoso ejército turco, iban marcando su capacidad de hacer geopolítica a través de las armas. Ya empezaban los primeros bombardeos con los zeppelines, aparecieron en las grandes batallas navales los primeros buques hospitales, pero también servían para evacuar a los que morían en los desembarcos en las cabeceras de playa. Y después de esto aparecieron también los grandes buques de guerra, ya con la superartillería para la época, las legendarias batallas navales, hundimiento, vean esto, ¿no? Tenían algunos como por ejemplo este, una especie de mini zeppelin para elevar los cables de antena y tener más alcance, y también para tener algún observador que permitiera con prismáticos y un cable pasar datos al puente de mando y a la artillería de largo alcance. No había misiles en esa época todavía, pero sí se jugaba la supremacía en los mares con los grandes buques blindados. Grandes batallas para la época, grandes convoyes que se enfrentaron. Aparece un arma nueva junto con la aviación, el submarino, que hace de las suyas, y la guerra horrible de trincheras. Este era un ejemplo de lo que se llegó a usar, ¿no? Las grandes masas de gases venenosos para completar lo que ya era un infierno de vida, y el que no se ponía a tiempo su máscara antigás quedaba muerto en poco tiempo o lisiado para toda la vida. Eso se fue de alguna manera controlando legalmente, pero apareció el desideratum, los pequeños y primarios biplanos con armazones de madera forrados en tela, y la época gloriosa y romántica de los pilotos de caza volando con la cabina descubierta, apenas un parabrisas. Los bombardeos como el que estamos viendo por los primeros zeppelines y la represalia, ese era un bombardeo sobre Londres con los primeros zeppelines alemanes y la represalia luego de la incipiente Real Fuerza Aérea. Y los grandes combates navales donde el desideratum también podían ser una nueva arma, el submarino. Grandes tragedias como el hundimiento del Blücher, el último crucero acorazado construido por la Marina Imperial Alemana, la Kaiserliche Marine, fue diseñado para adecuarse a las características que la inteligencia alemana creyó correctas, las especificaciones de los cruceros de batalla británicos como el Invincible,
El Blücher fue más grande, aquí lo vemos. Y aquí lo que vemos es corriendo como hormiguitas, los tripulantes que todavía estaban corriendo sobre la amura de estribor y sobre la banda de eso, tratando de saltar al agua. Los submarinos, apenas aquellos primitivos, ya hacían de las suyas. El Blücher perdió entre 700 y 1000 hombres, ¿no? Y el submarino junto con el avión era la nueva decisión. Ahí van los que tenían valor estratégico, como el transporte de logística, armamento, vituallas, eran una presa fácil. Y también fue característico de la Primera Guerra Mundial. Se hundieron miles y miles de toneladas, ¿no? Tampoco fue diferente en la Segunda, pero aquí el submarino todavía era algo relativamente novedoso, igual que el avión. Fue una guerra donde ya la tecnología hacía de las suyas, ¿no? Y 37 millones de muertos son una cifra algo más que conservadora. Además, en esa época los submarinos emergían y tenían su pequeña pieza de artillería en proa, con lo cual no solo disparaban a unidades mercantes, que eran como un pato en la laguna, sino también a los blancos en tierra. Tuvimos algunas incursiones. Y aquí los grandes líderes de la época tratando de poner fin, guardando sus intereses. Lloyd George, ahí, las últimas cargas de caballería en una guerra mundial. No es que fueran técnica y objetivamente las últimas, pero y después las avanzadas en masas de la infantería, masacrados por las nuevas compañías de ametralladoras y las últimas cargas de caballería, que eran un suicidio, ¿no? Todo eso hace 100 años, y aparece además el gran subproducto que se volvería el gran producto de las consecuencias de los cambios geopolíticos, Vladimir Lenin, revolucionario, cambiándole el mapa a lo que era el imperio ruso y transformando esto en la naciente gran potencia que se transformaría luego en la Unión Soviética, ¿no? Cualquiera sea el caso y como lo queramos ver, aquello fue una masacre que fue vendida en los medios como si fuera una gesta heroica, pero una masacre monstruosa donde 37 millones de vidas dan cuenta de lo que significó la pugna por las áreas de influencia de los diferentes imperios y el cambio histórico. Lenin creando la revolución, generando un ejército de obreros, creando lo que luego sería la Unión Soviética. La aviación, como dijimos, nueva arma, y el envío a través de los mares de tropas a los lugares más comprometidos, donde los imperios hacían fuerza para mantener sus áreas de influencia y sus gentes vivían, o más bien sobrevivían como podían, en los campos de batalla. Vendría al final de esta guerra monstruosa, donde se usaron todas las armas que hoy teóricamente están prohibidas, como los gases venenosos. Los líderes de la época. Aquí estaba el presidente Woodrow Wilson de los Estados Unidos usando el pañuelo. Luego la reina Mary en Buckingham, en el balcón, celebrando el armisticio. Y con el armisticio, el cuentico de siempre, este es el armisticio para terminar con esta guerra que sería el fin de todas las guerras, vino el Tratado de Versalles. Una grandísima mentira. La reina en Buckingham, la gente frente al palacio, celebrando lo que podría ser el final de la gran guerra. Y aquí el Tratado de Versalles, en Francia, que impuso tales prebendas a los perdedores que generó el malestar suficiente para generar también el primer disparo ya desde aquí de la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles fue la justicia de los vencedores destrozando a los vencidos y por lo tanto generó el sentido de revancha necesario para que después los que habían resultado perdedores se rearmaran. Violaron los tratados que decían que no podían tener determinadas condiciones ni desarrollos tecnológicos, y con una enorme capacidad técnica e improvisación sacaron adelante todo aquello.
vino la Guerra Fría, después de la Segunda, y el Muro de Berlín, que también es aniversario hoy. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque los líderes que han pasado y que hicieron historia a su manera también nos vuelven a hablar desde los archivos. Este fue el incipiente Muro de Berlín, cuando todavía era un alambrado que después seguiría siendo un murito que iba creciendo y la gente que trataba de cruzar antes de ver que su Berlín iba a quedar dividido y se iban a quedar en dos campos contrarios. Ese tremendo golpe contra el alambrado en el cuello fue inolvidable, nos tocó pasarla en el momento. Los bomberos recibiendo, esa pared estaba justo en la mitad entre Berlín Oriental. Y siempre lo que les mostrábamos ayer, por eso estábamos preparando el trabajo de ayer sobre la puerta de Brandenburgo y la cuadriga, ¿no? Siempre protagonista de todos los cambios y de toda la historia, en ese Berlín que era el pivote de tanta historia, la cuadriga de la que hablábamos ayer y la puerta de Brandenburgo. Allí fue que un presidente que trató de cambiar la historia y tanto trató de cambiarla que lo asesinaron, John Fitzgerald Kennedy, que venía de una familia poderosa y de grandes aventuras, hizo un llamado heroico. Aquí fue donde el hombre hizo un discurso histórico en pleno Muro de Berlín y pidió que tumbaran ese muro. Y lo hizo en unos segundos que pasaron a la historia. La libertad implica muchas dificultades y la democracia no es perfecta. Pero jamás hemos tenido que construir un muro para impedir que nuestro pueblo huyera, dijo Kennedy. Y como conclusión llamó las célebres palabras. Todos los hombres libres, vivan donde vivan, son ciudadanos de Berlín. Y por ello, como ciudadano libre, estoy orgulloso de decir, yo también soy un berlinés. Ich bin ein Berliner. 5 meses antes de ser asesinado en Dallas, saludado con una inmensa ovación por la muchedumbre berlinesa. Vinieron luego las grandes casetas de seguridad, los medios electrónicos. Fíjense el parecido sorprendente entre estos trozos de concreto con el muro que hay ahora en Israel para separar a los palestinos. Y acá estaban las grandes piezas para frenar y hacerle saltar las orugas a los tanques, ¿no? Porque los blindados iban a ser la primera avanzada en todo caso. Y el parecido enorme, ¿no? Luego vino Ronald Reagan y en su manera le dijo a Gorbachov durante la Guerra Fría, señor Gorbachov, abra esa puerta y después tire abajo ese muro. Este hombre que lo único que hacía era leer los discursos que les preparaban otros, pasó a la historia. Era la cabeza parlante de los grandes multimillonarios grupos de poder, los lobbies del aparato militar industrial, los lobbies que hacían negocio con la Guerra Fría. Necesitaban una figura carismática que dijera los discursos que ellos preparaban. Eso era así, este hombre se dormía en las reuniones de gabinete y seguían gobernando sin él, esa es la triste realidad. No nos pueden vender una figurita de Hollywood que ni siquiera era de primera línea en Hollywood como que realmente fue un gran estadista. Los estadistas fueron los que lo pusieron a él, le pusieron el libreto, se lo hicieron aprender y él lo leía como buen actor que era. No pasó de eso en la realidad. Y así fue que el hombre hizo sus discursos en Berlín y terminó diciéndole a Gorbachov, señor Gorbachov, abra esa puerta y tire abajo ese muro. Los discursos de él eran muy buenos, nunca los escribió él. La libertad implica dificultades. Open this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Esto fue el 12 de junio de 1987, entre 20.000 personas, frente a la puerta de Brandenburgo. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Mr. Gorbachev, tire abajo ese muro. Funcionarios del Departamento de Estado, incluido el secretario de Estado George Shultz y el Consejo de Seguridad Nacional, se oponían a que Reagan hiciera el llamamiento a Gorbachev. Creían que Moscú sería usado en su contra, por lo que no deseaban una relación estable con Washington. Y los más pesimistas opinaban que era provocador el pedido. En 7 ocasiones sacaron la oración del texto y cuando era revisado, lo volvían a poner. Ronald Reagan quería esa frase y la volvió a poner. La administración de la Casa Blanca ponía la línea a petición del presidente. Y en el auto, camino del evento, Reagan les confirmó a sus asistentes que la frase sí iba y demostró que podía ir a la mesa de negociaciones con la URSS y exigirle al mismo tiempo respeto por los derechos humanos y la no intromisión en los asuntos internos de otros países.
No fue una declaración de guerra a lo que él llamaba el imperio del mal. Primeras etapas de un muro incipiente, donde se podían con una escalera subir y descolgarse del otro lado. Y para Reagan, Berlín era un lugar de libertad y democracia. Y algunos todavía hacían mover alguna de las piezas, hasta que fue creciendo, fue aumentando en condiciones. Fue claro que al poner como ejemplo el muro iba desde el Báltico hacia el sur y era un símbolo de un régimen totalitario. Y cada hombre era un alemán separado de sus compatriotas, decía Reagan. La diferencia entre los sistemas, recordó Reagan, no es por la cantidad de armas acumuladas, sino por la tecnología armamentista, tampoco, sino por la libertad y la democracia de ambos. Aquel discurso fue la base de todos los acontecimientos posteriores. Es esencial a la hora de entender el fin de la Guerra Fría. Este, increíblemente, era el Charlie Checkpoint. Debo decir que crucé dos veces, ¿no? De ida y de vuelta. Pero estas maravillas modernas no estaban. El murito este, y ni siquiera esta casamata, el murito este, compárenlo con la altura de un hombre, era incluso más bajo en ese momento, era el Charlie Checkpoint, cuando se cruzaba por el sector americano, como le llaman. Americanos somos todos, sector estadounidense. Americanos somos todos, de Canadá hasta la Patagonia. Sector estadounidense, pero ahí decían el sector americano de Berlín. Este fue el Charlie Checkpoint. Ahí me dijeron, a partir de esta raya, vas por tu cuenta. A tal hora te esperamos. Si no vuelves, ¿tú quieres ir a ver el Pergamón y lo demás? Bueno, disfrútalo. Pero si no estás a esta hora, no tenemos nada que ver. Bueno, recuerda que le hablábamos de 8.000 balones de helio con luces, ¿no? Para recordar a las víctimas. Está siguiendo, y le vamos a mostrar ahora a medida que anochece, cómo guían lo que era antes, ahí lo tienen. Cada uno de los 8.000 balones de helio con una luz dentro, la famosa cúpula del Bundestag, que antes no estaba, cuando estuvimos allá en plena Guerra Fría, y van siguiendo la línea que ocupaba el muro de Berlín dividiendo ambas ciudades. La hermosísima cúpula que además tiene, esta rotonda tiene como caminarla hacia arriba, ¿no? Cuando estuve allá no existía, todavía estaba bastante chamuscado el Berlín con su Reichstag, o su Reichstag en el centro. Ahí está. Por aquí pasaba el muro y cada uno de los puntos que iba ocupando el muro de Berlín está señalado por las luces de helio. Pusieron 8.000 balones de helio con una luz dentro para recordar dónde pasaba el muro y dónde ahora está entrañablemente unida la ciudad. El río Spree, que es el que pasa por Berlín, y el alcalde Klaus Wowereit diciendo, queremos celebrar este aniversario, unos y otros, hay una muy buena razón para celebrar, tenemos la suerte de que hemos sido capaces de experimentar la caída pacífica del muro de Berlín, y la frontera entre el este y el oeste, y la cortina de hierro en Europa, que ya no existe. Aquí, el encendido de las luces que les decíamos y que les hemos mostrado antes para que entendieran el significado de esta, que es algo más que un encendido de luces, ¿no? Es el recorrido de lo que era el muro. Ahí se lo mostramos desde lo alto. Por ahí pasaba el muro. Ahora, esa histórica, por todo concepto y pujante ciudad, vive una realidad absolutamente diferente y unida. Pero recuerda, en este aniversario, con esas 8.000 luces, por dónde pasaba ese muro que la dividía entre hermanos. A un lado, a la izquierda, estaba el mundo occidental, a la derecha, el mundo soviético. Y era todo un evento cruzarlo. Se lo garantizo, en plena Guerra Fría era así. 8.000 luces que representan el trazado exacto, como ven no era una recta, ¿no? Pero el trazado exacto de lo que iba allí. Hoy había personajes interesantes aquí y no menos interesante lo que dijeron, ¿eh? Miren, este señor que lo tuvimos aquí y lo entrevistamos, ahora está bastante más excedido de peso o es síndrome de Cushing y con muchísimo menos cabello. Les presento el actual Mikhail Gorbachev, un hombre que ha hecho mucha historia y que tuvimos el honor de entrevistarlo en exclusiva aquí en nuestro programa. Esta vez, como fue uno de los factotum de este cambio geopolítico, fue invitado de honor. Gracias.
hizo una declaración como protagonista de esos cambios. Creo que alguien que viene a Berlín periódicamente, no a menudo, tal vez a menudo, ve cómo solo Berlín, Alemania han cambiado. Recuerdo que en 1966 llegué a la República Democrática Alemana para la primera vez y había una gran cantidad de edificios destruidos, una ciudad lúgubre, todo era oscuro, con el sello de la guerra que terminó de manera tan dramática para todos nosotros, y ahora es totalmente un nuevo tiempo, una situación totalmente nueva. Pero tengo que decir que existe una especie de tensión para nosotros y para Europa, y el mundo que tenemos debe pensar de nuevo acerca de cómo evitar que esto se pierda, para no perder la oportunidad de salvar a todos los que luchamos y por lo que luchamos en el pasado. Luego dijo, hay un viejo dicho de experiencia comprobada, cuando Rusia y Alemania son amables el uno con el otro, Europa está en paz y el mundo es mejor. Nunca nos olvidemos de eso. Les deseo prosperidad, felicidad y todo lo bueno. Mijaíl Gorbachov recordó que el muro cayó con la madurez de Alemania. Ese año que no estábamos en Berlín, la primera vez fue en 1966. Y recordaron ahora con las escenas de los históricos cruces, cuando el muro todavía era un alambrado de púas. Dejó marcada su mano allí, en cemento para la posteridad. Y también aparecieron testimonios de gente que vivió la Segunda Guerra Mundial. Ahí está, de alguna manera, marcada la palma de la mano de Mijaíl Gorbachov. No hay una buena definición de contraste, pero estos serían los dedos y acá la palma, ¿no? De alguna manera la dejó así para la posteridad y eso es parte de la ceremonia hoy. Y hoy se recordaba el enorme esfuerzo. Vean este Jeep, el Jeep modelo estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Plaza Roja, la Gran Avenida en los desfiles. Ahí se recordaba hoy el esfuerzo brutal de la entonces Unión Soviética para llegar hasta Berlín. Fueron los primeros en llegar, además, ¿no? Y con vehículos, tecnología y uniformes de la época. Que están vestidos de blanco son las tropas que en el terrible invierno actuaban mimetizándose con la nieve. Y esto era el asalto a la conquista de Berlín, el Reichstag ardiendo, el que ahora tiene la cúpula. Y no olvidemos que fueron las tropas soviéticas las primeras en llegar a Berlín y conquistarlo. Ahí llevan uniformes y armamentos de la época y las banderas de la época. Tanques y elementos de transporte de la Segunda Guerra en este espectacular desfile en la Plaza Roja de Moscú, recordando el centenario. Los primeros modelos de aviones MiG, increíble esto. Qué despliegue, sacaron todo del Museo de Guerra. Los veteranos tenían algo que decir, llenos de condecoraciones.
Georgi Jarlak dice, estoy orgulloso de que podamos mostrar libremente el poder que teníamos antes y el que tenemos ahora. En el día de la victoria, 9 de mayo, un tipo de equipo militar se muestra hoy y otro, también el moderno y lo que habíamos usado. Pero todo quiero verlo. Y otro veterano, ahora el director de la escuela militar, Vladimir Krimsky, dice, para todos los rusos que están aquí, sienten la emoción sin duda de la memoria histórica y la comprensión de que en esta plaza marcharon no solo algunas personas, sino algunos de nuestros padres y abuelos, muchos, todos ellos hicieron historia. Así fue la rememoración del histórico desfile militar de la Plaza Roja del 7 de noviembre de 1941. Y dijeron, esto es un mensaje, queremos hacerlo exactamente igual que en aquel año de 1941, para que recuerden que estamos aquí, lo que hicimos por la paz y lo que podemos hacer por defender nuestra soberanía, era el mensaje indirecto, ¿no? Bueno, llegamos a la realidad del mercado después de tanta historia, gracias señor coordinador. Veamos cómo están los acontecimientos en el ámbito de las cotizaciones. El precio del crudo venezolano cerró a $72.80 a la baja. Al alza, el precio de la cesta OPEP, $78.27. El West Texas en tendencia a la baja, $78.01. El Brent del Mar del Norte quedó en $82.53, también a la baja. Al alza, la onza Troy de oro, en medio de esta inquietud, $1,177.40. El café levemente a la baja, $183.18 el quintal. El cobre sube y cierra en 6.681 redondos la tonelada. Y el níquel cierra al alza en 15.255 redondos la tonelada también. Y el euro quedó en 1,24 respecto a la divisa estadounidense. Hora de un corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo en un momento. Ya volvemos. Es un proyecto del año 37. Iba a ser el hospital más grande de Latinoamérica. Una idea de un socialista, Alfredo Palacios. Y ahora le dicen el elefante blanco. Convencidos de construir el reino de los cielos en la tierra. En una situación como esta, no podemos ser solamente sacerdotes. Se enfrentarán a los poderes de la sociedad para mantenerse firmes a su compromiso con el pueblo. Los vecinos están ahí, y son cada vez más. ¿Y ustedes qué creen? Que son solo manifestantes rentados. Viendo el sur con otra mirada, Venezolana de Televisión presenta el Cine de Nuestra América, Elefante Blanco, este domingo a las 10:30 de la noche por Venezolana de Televisión. Es típico del pueblo venezolano llamar a los seres queridos con diminutivos. Dale, pues. Dale, pues. ¿Qué pasó? ¡Eh, chiquilín! ¡Chiquitico! ¡Ascensión! Maduro, pueblo presidente. Hace 150 millones de años, cuando los dinosaurios estaban en su edad de oro, un grupo evolucionó de forma nueva y revolucionaria. Las aves tienen la libertad de volar por los cielos, más lejos y más rápido que cualquier otro grupo de animales. Aves, en el documental de Vida, este domingo a las 7 de la mañana por Venezolana de Televisión. Carabobo en marcha. En Carabobo, 165 mil usuarios que transitan diariamente por las principales autopistas de la entidad cuentan con seguridad las 24 horas, gracias al plan de seguridad vial que ha puesto en marcha el gobernador bolivariano Francisco Ameliash, que resguarda los tramos Valencia-Puerto Cabello, distribuidor Lomas del Este y distribuidor San Blas, Campo Carabobo. Ante cualquier incidencia, reporta al 171 o 911. Carabobo en marcha. TV, el canal de todos los venezolanos.
Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y es lamentable tener que decir eso, pero en algunos países de la patria grande latinoamericana y caribeña estamos acostumbrados a noticias horribles de irrespeto absoluto del ser humano, ¿no? Lamentablemente la vecina Colombia ha dado sobrados ejemplos de eso y todavía luchan, algunos por la justicia social, otros por mantener el estatus, pero México nos ha puesto los pelos de punta una vez más y esta vez no queremos ni siquiera comentar ni abrir juicio de valor. El caso de los estudiantes desaparecidos tuvo hoy un corolario brutal a través de la Procuraduría General de México. El presidente, al margen, tuvo que salir él a dar la cara y Procurador General, y el trabajo de toma de esto lo hizo todo Telesur. Así que todo el mérito para nuestra hermana Telesur y dejemos que sean los mexicanos que cuenten su monstruosa realidad con los acontecimientos que han realmente puesto los pelos de punta a todo el mundo, ¿no? Yo no tengo palabras para adjetivar esto, pero muestra cómo está la civilización en algunos países que... Se detuvo que bueno. Cidronio Casarrubia Salgado, quien es el líder del grupo criminal que corrompió y se apoderó de las policías municipales de Iguala y Cocula. Además, se logró la aprehensión de quien tenía el mando y tomó la decisión que originó este doloroso evento, el expresidente municipal de Iguala y su esposa. Hoy, a unos días de esta conferencia hay más avances. Se logró la ubicación y detención de Patricio Reyes Landa, alias El Pato, y de Jonathan Osorio Gómez, alias El Jona, quienes fueron detenidos en el poblado de Apetlaca, municipio de Cuetzala, de Progreso en el estado de Guerrero. Estas dos aprehensiones derivaron en la localización y detención en Cocula de una tercera persona de nombre Agustín García Reyes, alias El Chereje. En pantalla se encuentran las fotos de los tres detenidos. Los tres capturados son miembros de la organización criminal Guerreros Unidos y al rendir su declaración, confesaron haber recibido y ejecutado al grupo de personas que les entregaron los policías municipales de Iguala y Cocula. El gobierno de la República comparte con las familias y la sociedad en general la necesidad de dar transparencia a esta investigación y por ese motivo hemos considerado la importancia de hacer del conocimiento público paso a paso los avances dados en primer término a las familias que sufren las consecuencias de la desaparición, pero también a una sociedad agraviada por un acto delincuencial que no se puede permitir y que no se debe repetir. Hace unas horas informé a los familiares de los jóvenes desaparecidos los avances de la investigación que hoy participo a la sociedad. Sé del enorme dolor que produce en los familiares la información que hasta ahora hemos obtenido, un dolor que compartimos solidariamente todos. Los testimonios y confesiones que hemos recabado aunadas al resto de las investigaciones realizadas apuntan muy lamentablemente al homicidio de un amplio número de personas en la zona de Cocula. En la búsqueda de la verdad, mi obligación es ceñirme a lo que consta en las averiguaciones y es por eso que los he convocado a esta conferencia de prensa. Las imágenes y videos que se presentan son con el propósito de que la ciudadanía que ha sido víctima de estas personas pueda reconocerlos y denunciarlos. Quiero dejar muy claro que lo que hoy presentamos son avances de la investigación, no son ni pretenden ser las conclusiones de la misma. La investigación continúa su curso. Veamos los avances paso por paso. Como podemos apreciar en el mapa, el grupo de jóvenes salió a bordo de dos camiones Estrella de Oro de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, rumbo a la entrada de la ciudad de Iguala. Posteriormente se trasladaron a la terminal de autobuses donde tomaron otros dos camiones de una empresa. El expresidente municipal de Iguala, quien tenía designado en la comunicación interna de la Policía Municipal el código A5, fue quien dio la orden a los policías municipales de contener a las personas que viajaban en esos cuatro camiones, según declara el propio operador de la central de radio de la Policía Municipal de Iguala, David Hernández Cruz, y la ratifica uno de los vigilantes, que ellos conocen como halcones, que recibía comunicación. Es en este mismo evento, como se ha informado, los policías municipales de Iguala privaron de la vida a tres normalistas. El expresidente municipal se encontraba en esos momentos en el informe que daba su esposa sobre sus actividades frente al DIF municipal. Se avanza en la investigación sobre María de los Ángeles Pineda,
por su relación con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita junto con su esposo. Después del primer incidente que sufren los normalistas y al continuar su camino en los autobuses, elementos de la Policía Municipal de Iguala los detienen con violencia y los trasladan a la central policíaca. Desde ese punto, y con apoyo de la Policía Municipal de Cocula, trasladan en patrullas de los municipios al grupo de jóvenes hasta un punto, entre Iguala y Cocula, en que se abre una brecha hacia la zona que se denomina Loma de Coyote, la cual también está señalada en el mapa que se muestra. Ha quedado acreditado por las investigaciones del Ministerio Público Federal que en este punto, entre Iguala y Cocula, los policías municipales entregaron a los retenidos a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. En la investigación que nos fue remitida por la Fiscalía de Guerrero, se aseguraba que los jóvenes habían sido llevados a las fosas ubicadas en la zona de Pueblo Viejo, en donde se señalaba se les había sepultado. Hasta el momento, los peritajes realizados nos han permitido obtener la certeza de que los restos encontrados en esas primeras fosas, las de Pueblo Viejo, no son las de los jóvenes estudiantes, y también se ha logrado determinar la plena identificación de cuatro de las personas que se encontraban en esas fosas, las cuales fueron asesinadas en el mes de agosto, es decir, un mes antes de los hechos. Incluso se encontraron restos que correspondían a mujeres, mientras que el grupo de estudiantes normalistas de Ayotzinapa estaba constituido solo por varones. Hechos de los que se ha iniciado una investigación y en este momento ya podemos determinar que policías municipales de Iguala se encuentran involucrados en el homicidio de estos cuatro cuerpos identificados en las primeras fosas de Cerro Viejo. En esa coyuntura, el hoy detenido Sidronio Casarrubia Salgado, líder de ese grupo criminal, como lo refiere en su declaración, fue contactado por su lugarteniente de nombre Gildardo López Astudillo, conocido como el Gil, quien le informó vía mensaje celular los conflictos que se estaban suscitando en Iguala, atribuyéndoselos al grupo delictivo contrario. Casarrubia Salgado fue quien avaló las acciones para, entre comillas, defender su territorio. Pueden ver en la pantalla las fotografías de los señalados y me interesa que vean en específico la de Gildardo López Astudillo, conocido como el Gil, porque es la primera vez que se publica y para esta Procuraduría sería de la mayor importancia la colaboración del público en la búsqueda de este individuo. La foto. En un momento más la verán y si me permiten, continúo. Las más recientes detenciones entre las que figuran los tres autores materiales mencionados nos han permitido conocer la última etapa de la cadena delictiva que hasta este momento tenemos. Los últimos tres detenidos declaran que en la brecha que lleva al paraje Loma de Coyote recibieron de los policías municipales a un número de personas que no pueden precisar con exactitud, pero que uno de los detenidos estimó en su declaración en más de 40 personas. Esta es parte de su declaración. Recordemos que los estudiantes desaparecidos eran 43 y que fueron quemados y enterrados con todo y ropa, según la Fiscalía ha confirmado. Despierten al que tiene el video. ¿Cuántos estudiantes eran? Dicen que eran 44, yo, así que los había contado uno por uno, ¿no? ¿Quién dijo? Ellos dijeron, ¿no? ¿Quién? El pato y el bebé que decían, son 44, 43, así yo nomás soy, pero que los había contado uno, pues sí eran nato. Entonces de ahí se pasó el pato. ¿Y en dónde venían los 43, los 44? Venían en la camioneta más grande. Como observamos en el mapa, en lugar de tomar el camino a Pueblo Viejo, lugar que fue en primera instancia señalado por la Fiscalía del Estado de Guerrero, los detenidos señalan que tomaron la carretera con dirección a Cocula para posteriormente dirigirse al basurero de ese municipio. Declaran también que los subieron a un vehículo con capacidad de carga de 3.5 toneladas y a otra camioneta de carga menor. En estos vehículos los condujeron al basurero señalado, que es un barranco oculto a la vista, y que para entrar a él se tiene que abrir una reja que limite el acceso al público o al predio. En pantalla pueden apreciarse las imágenes de las camionetas utilizadas y las del basurero de Cocula, en el basurero de Cocula.
uno de los delincuentes, quien tenía designada la función de halcón informante, declara haberlos visto pasar por el punto en que tenía la encomienda de vigilar. Dos de los detenidos declaran que algunas de las personas que trasladaron el basurero de Cocula llegaron o sin vida o inconscientes, y que los otros fueron interrogados por integrantes del grupo criminal para determinar quiénes eran y las razones de su llegada a Iguala. Después de estas imágenes veremos las imágenes de esta declaración. ¿Había algunos muertos en la camioneta antes de bajarlos? Sí, al momento que yo iba pasando a los chavos, ajá, ya había muertos, ya había tenido aproximadamente 15 muertos. ¿Muertos de bala o de qué? Se ahogaron, se asfixiaron. Les preguntaron qué eran y todos respondían que eran estudiantes. Somos estudiantes. Y entonces los bajaron y les preguntaron que habían venido a Iguala. Y dijeron que venían por la esposa de la vaca, nomás así dijeron. ¿Pero pertenecían a algún grupo? Es lo que les preguntaron ellos, ¿pertenecían a un grupo? Y decían que no. Los detenidos, señalan que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos. Hicieron guardias y relevos para asegurar que el fuego durase horas, arrojándole diésel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos que se encontraron en el paraje. El fuego, según declaraciones, duró desde la medianoche hasta aproximadamente las 14 horas del día siguiente, según uno de los detenidos, y otro dice que hasta las 15 horas del día 27 de septiembre. Pero el calor que desprendía el área, los delincuentes no pudieron manipular los restos de los cuerpos sino hasta cerca de las 5:30 de la tarde, según sus propias declaraciones. Cuando los peritos analizaron el lugar, encontraron cenizas y restos óseos que, por las características que tienen, corresponden a fragmentos de restos humanos. También aquí están las imágenes. Ya entonces, cayéndose así, ya dice al terco, la rana o el pato, los agarraron y ven por acá, por acá. Y los iban acomodando. Llévate, si quieres, ocupamos estas mismas, así como si fueran cuerpos. ¿Quieres que te ayude alguien? Como que te ayude alguien. No, porque los que estaban vivos se levantaban. Y ella los agarraban y ya los cazaban. Entonces ya ahí los ponían y le decían, no vas a decir, y los tiraban. ¿Había algunos muertos en la camioneta antes de bajarlos? Sí, al momento que yo iba pasando a los chavos, ajá, ya había muertos, ya había tenido aproximadamente 15 muertos. ¿Muertos de bala o de qué? Se ahogaron, se asfixiaron. Así iban, los iban dejando, ya los que los agarraban, ya por aquí, les tiraban. Ya entonces los demás los jalaban de las patas o de las manos y los iban acomodándose ahí. Los demás chavos estaban. Los que quedaron vivos quedaron de este lado. A los vecinos, a mí me dijeron, tú jálate los que ya están muertos a la orilla del basurero. Como está alto, pues es forma de que por aquí los atravesé con el viento, así cargando. ¿Tú? Ajá. Y aquí había otros dos y esos dos los columpiaban y los aventaban hacia abajo. Mientras nosotros los acarreábamos... O sea, los mataron arriba. No, algunos, a los de encima. Corroboran estos dichos las declaraciones de dos empleados del área de servicios públicos del municipio de Cocula, quienes en su declaración ante el Ministerio Público señalan que cuando iban a bordo del camión de basura municipal identificado como la unidad 01, fueron interceptados por dos de los ahora detenidos, quienes les impidieron el paso y les ordenaron que regresaran. Esta versión fue en un primer momento narrada por dos de los detenidos y posteriormente confirmada por los propios empleados del municipio de Cocula, quien además reconocieron a los detenidos como los mismos que les impidieron el paso, señalando que no se habían acercado a declarar de motu propio en razón de tener temor a represalias. Viendo todo esto, entiende uno ese temor. Continuando en el relato de los hechos, los detenidos declaran que cuando bajan al lugar donde se habían arrojado y quemado los cuerpos, recibieron la orden de quien apodan el terco de fracturar los huesos calcinados
para ser depositados en bolsas de basura negras. Según sus declaraciones, estas bolsas fueron vaciadas en el río San Juan, salvo dos que uno de los declarantes dice haber arrojado completas. Yo tuve participación en eso con el Chedeji y el Peluco, ¿Cómo recuerdo. ¿Cómo hacían que los cuerpos de arriba se fueran para abajo? Uno los sujetaba de las manos y otro de las patas y los columpiábamos de manera que se aventara hacia abajo y ahí los cuerpos rodando llegaban hasta donde ya llega lo plano. ¿Qué hicieron cuando estaban abajo? Comenzaron a poner piedras de manera que quedaba un círculo de pura piedra. Y encima de la piedra se aventaba la llanta y arriba de la llanta se metía la leña y ya los cuerpos al principio los iban acomodando así en la plancha y ya después así hasta que se acomodaron los cuerpos y ya de ahí... ¿Le rociaron algo? Sí, ¿qué? Llegó el huasaco. Con diésel y gasolina. Lo cual los bañaron a los cuerpos ahí después de la plancha, el diésel y gasolina. Y el duba y el guasaco le prendió de una vía y de otra. El círculo de piedra, ahí se los dejamos. Entonces chequeé y este de paja los comenzaron a acomodar así como si fueran leña. Y ya entonces trajo el este del perro. Ya muertos. Ya muertos. Ya trajo este del cuerpo el diésel, no sé si era diésel o gasolina, y ya se las comenzó a echar alrededor y nosotros le pusimos la leña antes, ya se los echó y prendió. Y entonces a mí me dijeron, pónteme a juntar botellas o plástico para que no se apague el fuego. Y me ahí mismo en el basurero anduve buscando botellas y llantas, y ya yo las dejé y las entonces sube allá arriba a cuidar, me mandaron a cuidar. ¿Cuánto, hasta qué hora estuvieron ahí que con la duró la lumbre? Sin meterle mano duró aproximadamente 6 o 7 horas. ¿A qué hora se apagó todo? No se apagó, se dejó prendido, se nos retiramos de su guía como a las 2 y dejándole el fuego alto. Y ¿2 ya, de la mañana o de la tarde? De la tarde, más o menos, sí, más o menos ahora. Nos retiramos y ya de ahí regresaron a limpiar, lo cual yo nomás llegué, entré igual en una moto. Y me regresé. Eso fue como a las 3 que se acabó el fuego, ya esperamos que se... ¿Cómo? 3 de la tarde. Ajá, que se enfriara eso. ¿Cuánto tardó en enfriarse? Pues de 3 como a, de 3, 4, como a las 5 y media pues, se acabó y ya le echamos de esa ceniza y tierra para que no estuviera tan caliente y se le pusimos doble bolsa. Y algunos llevaban unas palas y yo nomás junté así con botellas. ¿Y qué contabas? Puse a carbón y pedacitos así de hueso. Estamos viendo el pietaje oficial que muestra la Procuraduría General sobre el trabajo forense en este brutal crimen. Recuerdan que les decíamos, el caso de los estudiantes clama venganza al cielo. Esto es de lesa humanidad. No habían pruebas todavía, pero aquí está la terrible confirmación. Esto es absolutamente indignante a escala planetaria, insoportable que en pleno siglo XXI haya un país de la patria grande latinoamericana donde ocurren estas cosas. Y no es el único, pero esto es lo brutal y lo que se consignó hoy. Y es el propio Fiscal General José Murillo Caram, quien realizó el anuncio en una conferencia de prensa en la que dijo de la detención de Patricio Reyes, el Pato, Jonathan Osorio, el Jona, y Agustín García, el Chereje, quienes dijeron haber asesinado a los jóvenes y quemado sus cuerpos. No tengo ninguna duda de que allí hubo un homicidio masivo. Entonces de ahí llegamos ¿Y cuántas bolsas llevaban? Eran 8, pero no llenas, eran como a la mitad. ¿De qué tamaño eran las bolsas? De basura, de las reglas. ¿De las reglas? Sí. ¿Plástico? Ajá, plástico. ¿Las tienen hilo? Sí. No, de esas no, de las más gruesas. Ajá, ¿dónde las compraron? Esas ya las traía el Terco. Ok. Traía 8 bolsas. Ajá, nos las llevamos esta quita, llegamos al puente de los San Juan, que se llama. Pero antes de llegar al pueblo, casi de poquito de llegar al pueblo, ahí dijeron, bájense a tirar las bolsas, nos dijo el Terco. Cuando nos dijo, tienen las bolsas, yo agarré 2 y nos van a saber. Nosotros agarramos, haciendo hoyos y las vaciamos ahí.
O sea, tú dos las aventaste completas. Ajá, yo nomás las aventé así. ¿Se hundieron o se fueron? No, pues tenía el pavo. ¿Corrieron? Sí, corrieron. Y las otras unas se hundieron ahí y otras se fueron. ¿Y otras rompieron y echaron? Sí, pues fue algo rápido. Pues sí, yo agarré dos, las aviento y otro y ya así tuve. Ya cuando vi, no las iban ni las demás ya no las vi. ¿Aquí las tiras? Sí. Ajá. ¿En dónde los tiras? Las aviento así, que solo que haya agua y se las llevó. Perfecto. Seguramente aquí no puede tener cosas que dan mucho tiempo, todas. Fuerzas federales, investigadores y peritos recorrieron la zona señalada por los detenidos, como ustedes lo acaban de ver en las imágenes. Los hicieron en el río San Juan una búsqueda exhaustiva. En esta búsqueda, en cumplimiento de su deber, por desgracia para las instituciones, falleció ahogado un elemento de la Policía Federal. Buzos de la Armada de México y peritos, tanto mexicanos como argentinos, encontraron restos de las bolsas y su contenido. Una de ellas permanecía cerrada, misma que contenía elementos óseos que hoy podemos confirmar que por sus características corresponden a restos humanos. Bueno, creo que podemos dejar esta impresionante demostración de brutalidad e inhumanidad en pleno siglo XXI hasta aquí. Nos habíamos jugado editorialmente la idea de lo que había pasado con esos estudiantes y dijimos que este era un crimen que clamaba al cielo. Es una vergüenza a escala planetaria. Lamentablemente ahora se confirma. Y el fiscal general tuvo que salir, como corresponde, a dar la cara. ¿Qué consecuencias políticas tendrá esto? Escapa a nuestra estimación y no es del caso seguir hablando de esto. Pero no podía pasar bajo la mesa semejante brutalidad en pleno siglo XXI. Y estudiantes. Yo no tengo ánimo para seguir hablando de esto, pero esto había que compartirlo. Y lo tomamos así, como lo presentó en vivo Teresur, directamente de lo que dijo el fiscal general en esta situación. Bueno, hoy es viernes. Volveremos el lunes, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado tres vueltas sobre su eje imaginario. Y estemos aquí, Dios mediante, para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. No ingresen a la estadística, los esperamos el lunes a la hora de costumbre. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.